empieza a hacerlo, cuando se empieza. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Un favor, Alessandra, ¿tienes el hospedador? ¿Me lo puedes pasar el hospedador, por favor, Alessandra? Gracias. Profesor, buenas noches. Ya un momento le paso. Ya, Alessandra, gracias. Profesor, disculpe, ¿cómo lo puedo hacer? La verdad no sé muy bien cómo puedo pasarle el... A ver. Presiona el nombre. Sí, vas a mi nombre, Carlos Tomás, dice yo, donde dice más. Ahí va, pasa más. Dice darle hospedador, pero no, a ver, dice sí. Ahí está, ya está. Ya, Alessandra, gracias. Ya. Listo. Muy bien, jovencito, buenas noches, ¿cómo está? Una semana, un inicio de semana. Ya estamos cerca del examen. Ya, como siempre, vamos ahora a terminar con lo que es el léxico número 7. Ya saben que ustedes realizan los léxicos pares, ¿no? Los léxicos pares. Léxico 8 tú lo realizas. Prácticamente esta semana ya acabamos con los léxicos, debemos repasarlos, muy bien, para estar preparados para este 27 que es el día D, ¿no? El día del examen. Un examen que va a estar cargado pues, de todos los temas que estamos viendo y que estamos justamente practicando, ¿no? Hoy día vamos a empezar con el léxico, luego tengo una miscelánea y en base a esa miscelánea vamos un poco a recordar la teoría de eliminación de oraciones, ¿no? Ya que siempre es bueno recordar aspectos teóricos para que a la hora de enfrentar un examen, por ahí, por cuestiones teóricas, también podamos resolver. Bien, indicar. A ver, estoy esperando que llegue la. Buenas noches, Zúñiga, Michelle. Todavía que entre uno un poquito más para referirme a otro punto. Bien, entonces, de manera concreta, vamos con el léxico número 7. El léxico número 7, a ver, me parece, no estoy muy seguro, ¿ya lo realizamos esta parte? O sea, sí, profesor. La parte 1, a ver si alguien me confirma. Sí, ¿no? Creo que terminamos estos dos primeros 20, ¿no? Sí. Sí.
Entonces estaríamos en quebradizo o pábulo. Quebradizo, profesor. Quebradizo, ¿no? Ya, ah, ya estamos ya. Después nos falta terminar esto, ¿ves? Acá termina. Ya, a ver. Motivo. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Profesor? ¿Cuál es el número? 5. 5, claro, el kit, exacto. El kit del asunto, ¿no? La esencia, la causa, la razón, el motivo, el móvil. El móvil. El móvil. Bien. Bajo, hablar en voz. Bajo, ¿cómo? Hablar en voz, quedo. ¿Eso cuál sería? Ah, bueno, ¿qué está? Pues no, quedo. La 8. La. Quedo. Se dice que realmente. No se dice, ¿no? Hablar en voz baja, dice que es incorrecto. O sea, en voz baja. Es, ¿no? Hablar en voz quedo es hablar en voz baja. ¿Bien? Discordia, enemistad, litigio. La 4. Claro, excelente, una querella, ¿no? Una querella es una enemistad, una discordia, un litigio. Dentro del campo de la, del derecho se llama querella cuando se inicia un pleito judicial, una demanda judicial, una querella, un litigio. Fantástico, utópico. Fantástico, utópico. ¿Cuál será esa palabrita? Número 7, ¿no? Quimérico. La sufijo ico, quimérico, número 7. Fantástico, utópico, quimérico. ¿Ya? Por ejemplo, Cien años de soledad, ¿no? Una obra cumbre de Gabriel García Márquez, una obra quimérica, ¿no? Quimérica, fantástica, utópica por los sucesos que se narran, ¿no? El ascenso a los cielos de Remedio la Bella, es un pasaje quimérico, fantástico, utópico, ¿no? Porque es difícil que en la vida real, por no decir imposible, que alguien ascienda a los cielos en cuerpo y alma. Utopía sería entonces una fantasía, una quimera. Adivinación. La adivinación mediante las cartas, específicamente. ¿Cuál es? Quiromancia. 9. Muy bien. Quiromancia. El serafín, el ángel. Serafín, ángel. Querubín. ¿Por ahí dónde está querubín? Querubín. Querubín, la 10. Lastimero, que causa lástima. Quebrantar. Quejumbroso sería. La 3, profesor. Quejumbroso, de queja. Claro, de queja, de la palabra una queja, ¿no? Quejumbroso, que causa lástima, lastimero. Infringir, desacatar. Quebrantar la ley. Y por último, lábil, frágil, número 1. La 1, quebrantar. Quebradizo. Quebradizo. Bueno, acá ya recordar, ya está. Caleta, número 1, rada, una caleta, una bahía. Bate, aedo, juglar, número 5, raxoda, aedo, bardo. Curva, esquina, número 10, un recodo, la curva, la esquina. Raído, un pantalón desgastado. Raudo, ¿no? Llegó raudo a clase, peludo, célere.
reaccionario, el conservador, el tradicionalista, ¿no? Es el reaccionario, el que reacciona. Su antónimo es rebelde, refractario. Tres, origen, raíz, raigambre, origen, raíz. Cuatro, ramplón, zafio, grosero, soecha, bacano, vasto. Siete, rayana, tu casa queda rayana la mía, colindante, aguiacén, al lado. Mi número nueve, contumaz, terco, recalcitrante, ¿no? El contumaz, el terco, el obstinado. Ya voy a tomar una foto entonces para enviarlo al grupo. Muy bien, ahí está. ¿Está bien? Entonces ya terminamos el léxico 7. Tienes que realizar el léxico 8. Ya nos falta solo el léxico 9. ¿Ya? Vamos a ver. Estas modalidades. Listo. Voy a mandar y no tienen el, no tienen el éxito. ¿Listo? Ya. Muy bien. Entonces, en este momento voy a mandar la miscelánea y nos vamos justamente a detener cuando llegue el momento en la parte de eliminación de oraciones que quiero destacar. Ahora, ya está, bueno, generalmente la cantidad de alumnos que entran son de 66 a 70, ¿no? Hay un grupo que por X motivos el día de la semana no ingresa por cuestiones laborales, ¿no? De estudio también, etc. Luego la grabación. Sin embargo, el día sábado yo entré porque de verdad estaba un poco iracundo, un tanto enojado, porque de los 102 alumnos, solo y únicamente dieron su examen, su simulacro, 28 alumnos. 28 de los 100. Entonces, obviamente, bueno, al principio me enojé, pero ya después traté, ¿no?, de apaciguar. Conté hasta 10, como se dice. Como decía Confucio, cuenta hasta 10, pero bueno, yo conté hasta 10 y no puedo. Solamente 28 jóvenes dieron su simulacro. Bueno, hay casi 70. Recuerda que el que va a dar el examen eres tú. Ya yo y el profesor Meille vamos a quedar en el recuerdo nada más. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Un simulacro a mí me permite evidenciar qué aspectos debo reforzar. Pero me permite medirme, evaluarme y ver cómo va mi avance. Un simulacro, entonces, es una preparación. Es como si hubiese una guerra en este momento y te manda de frente a la guerra con un arma y vas, pues, y carambas, estás desarmado, inerme, ¿no? Indefenso. Pero si previo a esa guerra te preparas, ¿no?, te preparas, obviamente vas a tener mejores condiciones. Es así que es muy diferente ir a enfrentar ese examen del 27 con 4 simulacros a ir con 1, con 2 o con ninguno. ¿Quién va a tener más chance? El que tiene más simulacros, ¿no?, a cuesta, porque es una persona que se está preparando y se está viendo y midiendo cómo va su avance y qué aspectos debe reforzar. Así que espero, jovencitos, que este sábado de 2 a 4 priorice su simulacro. ¿Está bien? Dese su tiempo, dese su chance. ¿Ya? Porque el simulacro es importantísimo para evaluar nuestro avance. ¿Correcto? Espero que este sábado haya mayor afluencia, ¿no? Mayor, por lo menos la cantidad que acá están, ¿no? Casi 70 alumnos. ¿Sí? Muy bien, entonces, por favor, cuando se pide una foto, y eso lo recalqué, ¿no? Prácticamente algunos me mandaban su foto, pues, no que con el, en el baño, con su celular, su selfie,
A ver si tú mandas esa foto para el examen de admisión, para la inscripción. Te anulan. Tienes que mandar una foto con seriedad, ¿no? Hay unos que estaban ahí en la hamaca, ¿no? Otros que le ponen acostados una carita, un emoticón, ¿no? Pues, por favor, chicos, ya ustedes con seriedad hay que tomar esto, ¿ya? Con seriedad. Una consulta. Sí, Sansu. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Va a haber un cuadro, van a hacer un cuadro de los participantes que dieron el examen o nada más nos vamos a guiar de acuerdo a la nota que hemos sacado? Bueno, lo ideal es que se realice un cuadro, pero al ver por poca cantidad de alumnos se va a eximir. Entonces, pero ya por eso, si el día sábado hay ya una cantidad de 50, se va a elaborar ese cuadrito. ¿Está bien? Estoy mandando la práctica. Muy bien. Bien, chicos. Sans, una consultita. Profesor, dígame. ¿Tú hiciste tu simulacro y te salió tu nota? Sí, profesor. Ah, te salió tu nota. Porque acá Carlos me dice, ¿cómo sabemos cuánto de nota tenemos, profe? Carlos, sí. Como digo, ¿por qué? O ahí no sale la nota. Sí sale, profe, pero solo los puntos. O sea, ¿cuántos buenos hiciste? Claro, pero vale 0.5 cada pregunta. Ya, vale 0.5, ¿no? Profesor. Ya. A ver. Claro, el puntaje máximo es 20, pues. Si tiene 25 buenas, Carlos ha sacado, ¿cuánto? 12, 12, en 10, en 20 son 10, ¿no? Si me equivoco, claro, en 20 son 10, en 12.5 ha sacado Carlos. Entonces, a ver, voy a compartir. Acá estás. Muy bien. Aquí está la cuestión. A ver, en esta primera parte, estoy colocando como una síntesis de las principales palabras, ¿no?, de los léxicos en general. Vamos a recordar un poco. Ya, pero acá, como siempre trabajo con el léxico, sería un poco monótono ya en este momento darle, ¿no?, si son sinónimos o si son antónimos, ¿no? Lado de oposición, ¿no? Ese de sinónimos, lado de oposición, ¿ya? O sea, de antónimos. Entonces, te voy a dar 7 minutos para que me resuelvas de 1 a 15, investigues, porque cuando uno investiga, queda. ¿Ah? Y me colocas esos sinónimos y antónimos y me ofrezcas algunos otros sinónimos de las palabras que se planteen. ¿Está bien, chicos? Entonces, en 7 minutitos nos ponemos a trabajar de 1 a 15. De 1 a 15, repito. ¿Bien, chicos? Muy bien. Sí, Fátima, ya mandé al grupo. Sí, ya lo mandé ya. Profesor, ¿todavía me van a explicar cómo sería la resolución, por favor? Ya, claro. Tú tienes que colocar denostar. Por ejemplo, la palabra denostar, ahí te debe estar llegando ya al grupo, porque está un poco lenta la internet. Estoy viendo de que está cargando recién. A ver. Hay que esperar que llegue. Ya. A ver, denostar, por ejemplo. ¿Qué significa denostar? Denostar significa ofender, humillar, denigrar. Mientras que encomiar significa elogiar, ¿está bien? Alabar, loar, etc. Entonces, ¿qué relación existe entre estas palabras, ¿no? Entre denostar, ofender, humillar, denigrar y encomiar, elogiar, oposición o antonimia, ¿no? Entonces, pongo por la O de oposición, que es como decir antonimia, ¿está bien? Esa es la mano. Vamos a ver si ya llegó porque está lenta la internet. Todavía está demorando.
Ya llegó. Ya, me parece que ya llegó. A ver, fíjense. Ya llegó, profesor. A ver, ábranlo, por favor, si pueden abrirlo, porque lo he mandado en Word. Ya llegó, profe. Ya llegó. A ver si... Ya llegó. A ver si pueden abrirlo todos. A veces lo mando ya en llegó. Word. Ya, muy bien. Lo mando en Word para que puedan trabajar. Ahí algunos lo imprimen, pero... O hacerlo de su computadora. Pero a veces... ¿Qué pasa? Si lo mando en Word, a veces algunos no abren en Word. A ver, ojalá que sí se pueda. Muy bien, entonces trabajamos de 2 a 15 en 7 minutitos, jovencitos. Colocas O si es oposición entre las palabras, o S si son sinónimos. ¡Vivo! Profe, creo que es otro Word que mandó. Profe. Sí, profesor, no es. Profesor, mandó otro material. No es. ¿Cómo se encuentra el material que vamos a hacer? A ver, déjame ver. Simulacro. Ah, de verdad, ya. Creo que es este acá. Dame un minuto. ¿Quieres más? ¿Pero quién fue a tirar? Este es. Sí, este es. Ya. A ver. A ver, fíjense, que le digo. Han puesto, se presentará a los profesores y harán actividades de conocer el sentido. Ahora sí, profesor, ya llego. Chicos, en 5 minutitos trabajen todo lo que puedan y ya de ahí corremos con la...
Muy bien, acabo de mandar en PDF también el material porque en algunos comunicados no abre el Word, ¿ya? Veamos entonces. Obsecuente. ¿A quién se le califica de obsecuente? ¿Quién es el obsecuente? Es un adjetivo, es verdad. A ver, algunos sinónimos de, obsecuente. ¿Cuál sería? Obediente, sumiso. Obediente. El rendido. ¿El sumiso o no? Sí. El servil. Servil. Mientras que renuente es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Quién es el renuente? El rebelde. El que se resiste a hacer algo. El reacio, como tú dices, el que se resiste, ¿no? El que desacata, el reacio, ¿no? El obstinado, el contumaz, el terco, etcétera, etcétera. Entonces, la relación existente, muy bien, terco, excelente, sería de oposición también. Oposición. La palabra coger significa agarrar, agarrar. Así, coger. Coger, agarrar. Asir, ¿no? Asir, muy bien. Palabras claves, examen. Mientras que desasir es soltar, ¿no? Yo puedo decir entonces, no, acá, de cada, después de cinco voy a, vamos a aplicar, después de cada cinco. Hay otra sección que es pillar, ¿no? ¿Cómo, cómo? Aflojar. Ajá, desasir, soltar, aflojar, etcétera, etcétera. Hay otra sección también de, oye, lo cogieron con las manos en la masa. O sea, lo pillaron, pues. Lo pillaron, ¿no? Por eso que pillar también es otra sección. Acá sería antónimos u opuestos, ¿no? O de oposición. Acá la palabra bisoño, novato, a ver, mira, acuérdate del bisoño, novato. Son adjetivos que califican a una persona inexperta, ¿sí o no? El inexperto, o sea, aquella persona que recién se inicia en alguna actividad, ¿no? Inexperto. Nuevo. 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 Principiante. Pipi. Novato. Pipiolo. Pipiolo, ¿ya? Principiante, novato, neófito, ¿no? Novato. Novel, ahí está también, neófito, etcétera, etcétera. Acá serían S de sinónimos, ¿verdad, chicos? Muy bien. S de sinónimos. Punible, ¿qué es punible? Es algo castigable o sancionable. Castigable, sancionable, ¿no? Condenable. Muy bien, señorita. Condenable, ¿ves? Profesor. ¿Cuál? Punible. Punible también, muy bien. Ahí está punible, ¿no? Punible, castigable, sancionable, condenable serían sinónimos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Aplicando en precisión léxica, diría denostar, ofender, ¿no? Tus palabras han denostado mi honor, ¿no? Han ofendido, humillado, denigrado, ignomiado, vituperiado. A diferencia de que el jovencito recibió palabras de encomio por haber obtenido el primer lugar. El jovencito recibió palabras de elogio, de alabanza, de loa, de lisonjas. Son dos conceptos opuestos. Obsecuente, ¿no? Obsecuente, sumiso. Por ejemplo, muchos indígenas cuando llegaron los españoles se mostraron obsecuentes, ¿no? Muchos, Martinillo, por ejemplo, Martinillo, quien dice que guió a los españoles hacia Perú, ¿no? Virú, ¿no? Y Felipillo fue, creo que, el que ayudó a traducir, ¿no? Porque Felipillo era un astuto, ya que sabía dos lenguas, ¿no? Manejaba el español y el que... Entonces... Mientras que, por ejemplo, otros indios más bien eran renuentes, rebeldes y reacios hacia los españoles. Incluso Tupac Inca Yupanqui, más conocido como Tupac Amaru, por sus intereses, ¿no? Agarrar, asir. Asir la taza, asir la taza, agarrar, coger la taza. Desasir la espada,
soltar la espada. ¿Bien? El bisoño cometía muchos errores. Cometía muchos errores por ser un bisoño, novato, inexperto, novel, principiante, neófito, pipi, olo. Cuidado, pipioles, ¿no? Muy bien. Lo contrario, ¿quién sería? Sería el experto, ¿no? El ducho. Perito, por el ser doctor, experto. El mariano, el perito, claro. ¿Está bien? Es un hecho punible, es un acto punible. ¿Qué es un acto, un hecho, ¿no? Es decir, un hecho que debe ser castigado, un acto que debe ser sancionado, condenado. Bien, sigamos en nuestro periplo. Sigamos en nuestro periplo. Mofa, escarnio. Burla. Burla. Ironía. Broma, chanza, ironía. Bofa. Ludibrio, ¿no? Ludibrio. Befa, befa, chunga, guasa, guasa, chunga, uff, muy bien, chunga, ¿no? Acá serían sinónimos, muy bien. Ah, no se preocupe que vamos a una foto eso también, ¿ya? Pero todo eso tienes que escribir en tu memoria de papel, que es el cuaderno, tu libreta. Lenidad, ¿han escuchado? ¿Lenidad? Claro, es la benevolencia, es la condescendencia. Suavidad, profesor. ¿Cuál, cuál? Blandura. Suavidad. Suavidad, benevolencia. Blandura. Blandura, pero todo esto quiero recalcar que es blandura, benevolencia al castigar, ya, al castigar, o sea, condescendiente. Y su antónimo sería severidad o rigidez, ¿no? Rigor, rigidez, etcétera. Muy bien, entonces serían opuestos. Entonces vamos a, quiero explicar esta palabra benevolencia, ¿ya? Para que se entienda bien. O sea, la lenidad, ¿ya? La lenidad es la benevolencia o la blandura al castigar. Por ejemplo, de repente la autoridad, cuando la autoridad es muy blandito, como si no puede ser el profesor, a veces los padres, de repente en el colegio, ¿no? Veías a un profesor que cuando alguien se portaba mal, ¿no? No lo castigaba con rigor o severidad, sino ¿cómo lo castigaba? Con blandura, ¿no? Supongamos, por ahí había, pues, ¿no? Le había pegado a su compañero. Profesor, profesor, José, mire lo que le ha hecho. Lo ha descuartizado a Julito. ¿Y qué hacía el profesor? ¿No? José, vas a escribir 20 veces, no volveré a descuartizar a mi amiguito. Muy bien, espero que entienda su castigo. Profe, ya que todos se quedan, profe. O sea, el profesor estaba castigando con blandura. Estaba castigando con benevolencia. Y el caso más ejemplar de la lenidad en el cuento Paco Yunque de César Vallejo. ¿Se acuerdan de Paco Yunque o no? Paco Yunque. ¿Han leído Paco Yunque en el momento? Sí, profesor. Claro. El profesor con Humberto Grief, que era el hijo del dueño de las minas, no, uno de los dueños de las minas. ¿Cómo era? Era benevolente, ¿no? Actuaba con lenidad. Cuando Paco. Humberto Grief llegó tarde y no lo castigó con lenidad, ¿sí o no? Y cuando Paco Fariña llegó tarde, ¿cómo lo castigó? Con rigidez, con severidad, ¿no? O sea, no era equitativo. No era equitativo. O sea, eso significa lenidad, ¿ya? O sea, blandura al castigar, benevolencia, suavecito como es. Deprecar, chicos. A ver, díganme algunos sinónimos de deprecar. Implorar. Rogar. 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 Solicitar. Suplicar. Pedir. Implorar. Instar. Implorar. Instar, claro, instar es pedir. Solicitar.
Muy bien. Entonces, estos son sinónimos. Con arrostrar. ¿Qué significa arrostrar? Arrostrar significa dar la cara, rostro. Afrontar. Enfrentar. Afrontar. Resistir. Enfrentar. Encarar. Resistir. Resistir, etcétera, ¿no? Desafiar. Desafiar también. Eludir, ¿qué es? Evitar. Evadir. Rehuir. Encarar. Evadir. ¿No? Costear. Exacto. Entonces acá, entre arrostrar y eludir, hay una relación de oposición. Sí, esta palabra adjecto y vil se propuso en un examen a manera de un término, de una analogía en un eval. Vino adjecto vil, ¿ya? Y significa despreciable, despreciable, vago. Pero también significa malvado, malvado. Infame, malevo, malévolo. Malo, ruin, bajo también, etcétera. Rastrero también, profesor. Rastrero, muy bien. Estás acordándote de tu ex, muy bien. Maquiavélico, profesor, podría también ser. Bien. Maquiavélico también podría ser, claro, maquiavélico. ¿No? Rastrero, rata de dos patas, rata de alcantarilla, dice por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces son sinónimos. ¿Bien? Entonces, un breve repasito de la aplicación, ¿no? Para que de repente en precisión léxica se te propone aquello y uno maneja. A ver, la palabra que dice ahí, que dice qué palabra es, mofa, ¿no? Mofa. Entonces, a ver, una mofa es una burla. Es burla. Una burla es. Ahora, broma, la tomamos como sinónimo, pero en sí, una broma no tiene el efecto de una burla, ¿no? Básicamente la broma, el efecto de la broma es hacer reír sin ofender, mientras que la burla sí implica la ofensa, ¿no? Como están presentes en mofescar, ¿no? Fui víctima de tus mofas, ¿no? A ver, yo puedo decir, Paco Yunque era víctima de las mofas de Humberto Grieff, por ejemplo, ¿no? Era víctima de las burlas, del escarnio, del ludibrio, de las befas, de la guasa, de la chunga, de la chanza, etcétera, etcétera. ¿Bien? Claro, canalla suya sería sinónimo también de abyecto. La lenidad, ya habíamos planteado el ejemplo, ¿no? El profesor actuaba con lenidad cuando castigaba a Humberto Grieff y con severidad cuando castigaba a Paco Fariñas. ¿Ah? Deprecar. Los devotos deprecaban con fervor, pidiendo a Dios, pidiendo la paz. Deprecaban, imploraban, rogaban, solicitaban, instaban, demandaban. ¿No? Debemos arrostrar los problemas y no eludirlos. Debemos arrontarlo, enfrentarlo, encararlo y no eludirlos, no evitarlos, no evadirlos. Abyecto. El abyecto. Bueno, la historia y la literatura nos mencionan una cantidad de hombres viles, ¿no? Abyecto, ruin, rastrero, canalla, como dice por ahí una cantante. Entonces, por ejemplo, un episodio de esta novela, ¿no? Donde se ve pues a un hombre canalla en su máxima dimensión. Es en 100 años de soledad. No sé si usted habrá por ahí acordarse de Úrsula Maranta, si no mal recuerdo, Úrsula Maranta, que estaba perdidamente enamorado de Pietro Crespi. Pietro Crespi era un italiano que había llegado a Macondo y que obviamente las féminas, ¿no?, morían por él. Y una de ellas era Úrsula Maranta, que se había pues encandilado. ¿Pero qué sucedió? Pietro Crespi, pues, era un abyecto, un vil, despreciable, ¿no? La engañó, y hizo de que Amaranta se vuelva androfóbica e inapetente hacia el amor. Y la, como dice, toda vuelta. Cuando Pietro Crespi, ¿no?, después de haber, pues, hecho y deshecho en Macondo, haber estado con todas, comienza, pues, a interesarse de verdad por Úrsula Amaranta y la comienza a buscar, y ella, pues, nada, y al final muere de inhibición.
acción, ¿sí o no? Pietro Crespi. Como se dice, pagó su abyección, su vileza, su ruinidad, su bajeza. ¿Ya? Muy bien. Vamos hasta 15 para luego pasar a plan de redacción y así un poquito ir equilibrando. Encono, el encono. El encono es la es un sentimiento de animadversión, de odio, ¿sí o no? Odio. Odio, aversión. Ira, aversión. Rencor. ¿No? ¿Qué más? Ojeriza. Ojeriza. Palabras claves estas, ¿eh? Que deben estar recontra. Recontra aprendida. Saña. Grima. Grima, ¿no? Hostilidad. Hostilidad, etcétera, etcétera. Una cantidad de palabritas. Es, ¿no? Cuando tú sabes las palabritas bastante, también es interesante, ¿eh? Ya, acá sería sinónimo, ¿no? Muy bien. Vamos con gélido. Gélido significa muy frío, claro, frío, un clima gélido, álgido, esa palabra también es clave en exámenes, ¿eh? Álgido, glacial, helado. Helado. Aterido, profe. Claro, aterido te digo, lo que pasa es que aterido, claro, es la persona que tiembla por frío, un poquito se aleja un poco. Por eso voy a colocar este slash, como deben entender que aterido sería un sinónimo un poco alejadito, ¿ya? ¿Está bien? Pero más es gélido, frío, álgido, glacial, helado. Serían sinónimos. Luego vamos a explicar. Cavilar. Pensar. Meditar. ¿Qué más? Pensar. Razonar. Rumiar. Cogitar. Reflexionar. Deliberar, profesor. ¿Cuál? Deliberar. Deliberar. Rumiar. Rumiar y estar, rumiar, meditar, cavilar, cogitar, reflexionar, develar, etc. Abstraerse, profesor. ¿Cuál? Abstraerse. Abstraerse. ¿Ves que es mejor cuando le da para que investiguen, ¿no? Que a veces uno da, está bien, pero cuando investigan, se pone la pila, pues. Y va quedando, y así es mejor. Ya, también ya tenemos en el léxico. Claro, y también algunas tienen el exo que ves, van practicando. Ya luego de el día miércoles voy a mandar como 200 ejercicios de términos excluidos con el léxico ahí, para que marques y repases, ¿está bien? Muy bien. A ver, insigne. ¿Quién es el insigne? El egregio. ¿Quién es el egregio? El ilustre, ¿sí o no? Ilustre. Célebre. Ínclito, ínclito, perínclito. Famoso. Eximio. Excelso. Excelso. ¿Qué más? Afamado. Distinguido, profesor. Excelente. Distinguida, ¿no? Distinguida dama, dijo alguna vez este personaje. Tony Rosado, ¿no? ¿Se acuerdan? Distinguida. Ya. A ver. Célebre, ¿también está por ahí? Célebre. Ah, me falta célebre. Célebre. Insigne, egregio, ilustre, ínclito, perínclito, eximio, excelso, formado, distinguido. ¿El antónimo cuál sería? El antónimo sería una persona mediocre, ¿no? Mediocre, adocenado. Mediocre, adocenado. Famoso. Sería ese de no. Muy bien. Y acá, por si acaso, los jovencitos no vayan a decir presente, presente. ¿Eh? No estoy llamando lista, simplemente estoy... Presente. Enumerando los sinónimos de beodo, de dixómano, ¿quién es? El ebrio, ebrio. Borracho. Borracho. Ajumado. Presente, ¿ya? Achispado. Amerruzado. Curdo. Curdo. Bebido. Bebido. Ahora, en México, ¿qué dicen? Mamado, dicen, ¿no? Está mamado, güey, ¿no? Pero claro, claro. Curdo, bebido. Muy bien, excelente. Entonces, muy bien. Enómano, enómano. Aunque el enómano es el adicto al consumo de vino, ¿no? Eno, vino. ¿Ya? Entonces son sinónimos. Muy bien. Achispado, profesor. Achispado también, aunque achispado es ligeramente ebrio, achispado. Pedo también, como dice por ahí Tabita, ¿no? Profe, ahí en México, está pedo, güey, pinche. A ver, enómano, achispado,
Achispado. Porque peda, peda es una borrachera, ¿no? Una borrachera, una peda. Vámonos de peda. Chungo, Nobel. A ver, chungo, la verdad, ¿qué me puede ser? No estoy muy seguro. A ver, chungo, chungo, vamos a ver. ¿Qué pasa? Que hay regionalismos. Que tiene mal aspecto, difícil. Chungo es que tiene mal aspecto, difícil, complicado. Hay otra que es guarapa, guarapero, ¿no? Guarapa es un trago guarapero, guarapero. Guarapero. Porque la guarapa es un licor a base de caña, guarapero. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, el encono es un sentimiento de rencor, de animadversión hacia una persona, de odio. Por ejemplo, podemos evidenciar el rencor, claro, por ejemplo, ¿no? Hablando de Úrsula Maranta, de este personaje de Cien Años de Soledad, ella sentía en un inicio, sintió encono, animadversión, inquina, aversión, ojeriza, saña, grima por Pietro Crespi. Pero luego de ese odio vino la calma, vino la indiferencia. Por eso dicen que el antónimo de amor no es odio. El antónimo del amor es la indiferencia, dice. Porque la espada de la indiferencia duele más que el odio. Porque recuerda, como dice el vals, ódiame sin piedad, yo te lo pido, ódiame. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Porque del odio al amor hay que un paso. Pero no, o sea, Úrsula Maranta en un inicio sentó odio, encono, y por ende era una transformación del amor, pero luego ya se mostró indiferente hacia Pietro Crespi, ¿verdad? Gélido, un clima gélido. Un clima gélido, por ejemplo, como los polos, ¿no? Clima gélido, clima muy frío, álgido, un clima álgido, glacial. ¿Está bien? En sentido figurado, profesor, claro, ¿no? Tu álgido corazón, tu frío corazón, tu helado corazón. Cavilar, meditar. René Descartes cavilaba, meditaba, rumiaba, cogitaba, reflexionaba, deliberaba, se abstraía todas las noches, ¿no? Y justamente recuerden ustedes que René Descartes, este filósofo francés, ¿no? El famoso pienso luego existo, y su método, la duda metódica, pudo llegar a esas abstracciones luego de estar en Holanda calentándose en una estufa, ¿no? Frente a la estufa, y cavilaba, meditaba horas y horas hasta que llegó, pues, a esa abstracción, ¿no? Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. También Buda, si se da Gautama. Buda, ¿no? Buda, Cristo, ¿no? Y bueno, y la cavilación y la meditación tampoco son exclusividad de los genios, ¿no? Tú también. Todos somos capaces de poder cavilar, o sea, pensamos, todos pensamos. Pensamos cuestiones banales, cuestiones trascendentes. O sea, cavilar, meditar, etcétera, es un tipo de pensamiento profundo, es un pensamiento profundo con la finalidad de llegar a nuevas ideas. Insigne egregio. César Vallejo fue un poeta insigne, egregio, ilustre, ínclito, perínclito, eximio, excelso, afamado, distinguido, célebre, etcétera, etcétera. Y Beodo, ya saben que es Beodo, ¿no? Una persona adicta o inclinada al consumo de vino, ¿no? El Beodo, el dixómano, el ebrio. ¿Está bien? Bien, chicos, vamos un poquito a cerrar el cajón. Luego voy a tomar foto y mandar esto. Estos planes de redacción tienen su grado de complejidad, tienen un buen grado de complejidad, ¿ya? Así que quiero que lo analices con detenimiento. Ya tú tienes experiencia, ya no eres un neófito, no eres un bisoño, no eres un pipí holo, ¿no? Ya tienes experiencia. Entonces, vamos a trabajar de 1 a 5, de 1 a 5, ¿ya? En un lapso de 6 minutitos. 6 minutitos de 1 a 5. Luego volvemos a nuestro léxico para terminar ya el léxico. Chicos, de 1 a 5, 6 minutos.
Muy bien, chicos, vamos entonces, a ver, vamos a tratar de ser lo más claros, lo más transparentes en la explicación para que cualquier duda se disipe, ¿no? Para eso también su colaboración es importante, ya, su aporte, ¿no? Entonces, veamos. A ver, tenemos como inicio 1, 3, 4 y 1, o sea, la 2 se descarta por completo, ya. Si te das cuenta, el enunciado número uno te habla de dos genios como Albert Einstein, uno de ellos, y el otro es Vicente Van Gogh, ¿no? El francés Van Gogh, el judío alemán Einstein y Vicente Van Gogh. Ahora, ¿por qué no comenzaríamos por uno? Porque si te das cuenta, uno te especifica o te menciona a dos la genios. La C, profe, la C. ¿Aló, me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ya, solamente estaba diciendo por qué no uno nada más. Ya, un ratito, por favor. Un poquito de paciencia, pasen. ¿Ya? Porque estoy acá, quiero enseñarte los criterios. La oración número uno te habla de dos genios, o sea, te está especificando. Sería un enunciado muy particular, porque recuerda que hay un criterio de ordenamiento que se llama de lo general a lo particular. ¿Ah? Muy bien, entonces por eso descarto la 1. Entonces, tú tienes por iniciar 3 o 4, Sion. 3 o 4. Ya. ¿Por qué no iniciarías por 3? O sea, ¿cuál es tu criterio para que te lleve a iniciar por 4 y no por 3? Porque yo he escuchado por ahí la C, ya. Pero si yo te pregunto, ¿y por qué no sería la B? O sea, ¿por qué no iniciaríamos por la 3? ¿Qué te lleva a iniciar por la 4 y no por la 3? Porque el profesor tiene un tipo de descripción al decir un extraño designio parece de vincular a los genios con la pobreza. Claro, un extraño designio, o sea, un en misterio. En general, ¿no? Profesor, te habla en general. Claro. A cambio, en 3 ya te está describiendo por los padres. Exacto, justamente el criterio que te conlleva es el criterio de generalidad, porque justamente te está diciendo, ¿no? Hay algo misterioso, ¿no? Que vincula a los genios con la pobreza, y después te va a decir de qué manera, ¿no? De qué manera, claro, o sea, de qué manera y cómo son estos genios. Ahí sería 3, ¿no? Viven para servir a la humanidad, por tal motivo desconoce la ambición, y te está explicando el porqué
no hay un vínculo, hay un vínculo entre genialidad y pobreza. Justamente te explico por qué. Porque piensan en la humanidad y por ende no piensan en la ambición y la codicia. ¿Ves? Te está explicando la número 3, la 4. Luego ya viene la 2, ¿está bien? Y por último viene un ejemplo al final de dos genios como Albert Einstein y Van Gogh, que justamente servían a la humanidad, estaban inmersos en su trabajo y por ende la pobreza se vinculaba mucho con ellos. La C de casa. Vamos con número 2. Vamos con número 2. ¿Por la 4? La 4, ¿no? El hombre primitivo vivía en medio de una cruel lucha con la naturaleza. Muy bien, este es como se dice la idea principal, ¿no? ¿Saben qué, chicos? El hombre primitivo vivía en medio de una cruel lucha con la naturaleza. Correcto. Luego la 2. Claro. Habitaban las tierras y... Ahí está, mira, acá hay un dato que te voy a permitir que cuando tú analices, subrayes, ¿no? El día que estés en tu examen, vivía en medio de una cruel lucha con la naturaleza. Cruel lucha. Un ejemplo de ello es que esas tierras que habitaban, ¿quién habitaba? Fieras. Ahí está, pues, ¿no? Ahí justamente se evidencia que vivía en medio de una cruel lucha con la naturaleza. Tenía que, básicamente, la lucha contra la naturaleza era sobrevivir a estas fieras gigantescas que habitaban, que cohabitaban la tierra también, ¿no? Muy bien. 4-2. Muy bien. Luego de 4-2 tengo 3. Vivían en manadas que apenas pasaba de una decena de personas. Mayor número tenían dificultad para... Mira, yo creo que esta palabrita alimentos es clave. Es clave. Porque tú podrías tener duda entre de 3 a 1, claro. ¿Por qué es clave? Porque como dice conseguir alimentos... frutas y raíz. Durante ese te hablan. Ahí está, ¿ves? Entonces, así debes trabajar tú en tu examen. Te estoy enseñando esta destreza, ¿no? A alimentos, a alimentar. Hay un nexo, hay un nexo. Y por último ya, los primeros instrumentos del hombre. ¿Está bien o no? La C. Cesárea. Muy bien. Cesárea. Ah, esta es bacana. Es una reflexión singular. ¿Qué me dice? Por la 3. La 1. Primero, es que ¿saben lo que pasa? Si vas por la 1, la 1 sería la respuesta, ¿no? La respuesta. La pregunta filosófica, ¿o no? Pero, ¿qué soy? ¿Pero qué soy? ¿Tres? Claro, tres. La pregunta, claro. Exacto. Tres, la pregunta. Claro. La respuesta, ¿cuál comienza sería? Con la 3, profe. Profe. Uno. Una cosa que piensa. Ahí está. La 1, profe. Y la 4. Y la 2. Claro. Sí, profesor. La A. Mira. Primero, entonces, así voy. ¿Eh? Primero la pregunta. ¿Está bien? Primero la pregunta. ¿Pero qué soy? La pregunta. ¿La respuesta cuál sería? Aquí está la respuesta. Una cosa que respuesta. No es, esa palabrita es clave, mira. Esa palabrita piensa es clave. Porque te va a decir, es decir, una cosa, y acá está también la palabra cosa, ¿ves? Está la palabra cosa que la vincula con esto. Ahí están los rastros, todos esos rastros. Mira cómo analizo. Aquí sale la E, profe. Que duda, sí. Concibe, afirma, niega, concluye, imagina y razona. Todo ese es un tipo de pensamiento, ¿sí o no? Son tipos de pensamiento. Sí, profesor. Luego, algo singular por consiguiente. O sea, algo singular, o siguiente. Sea... Algo único, ¿no? Algo singular es algo único. Único. Muy bien. La respuesta sería enano. La E, profe. Muy bien, enano. Primero, definición de legítima. ¿Dónde está la definición? 4. ¿Está bien o no? 4, sí. Luego viene la explicación 3. 3. Luego viene quienes no acataban, 2, quienes no acataban y por qué no acataban, 1, ¿está bien? 4, 3, 2, 1. ¿La respuesta cuál sería? La C. Cesárea. Crítica a la mujer devota, a ver.
¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería? ¿Con cuál comenzaría? Profesor, con la 2. La 2. Con la 2. La 2. La 2. Mira, la mujer debería rechazar una religión que la deprime. Pero, porque este más sin tilde, que vamos a ver ya pasado mañana, o mañana vamos a ver conectores ya, pero no sucede así. ¿Ves? Mira, pero no sucede así. O sea, que la mujer debería rechazar una religión, más sin tilde es equivalente a pero, ¿sí o no? Recuerda, más sin tilde es equivalente a pero no sucede así. O sea, ¿qué quiere decir que no sucede así? O sea, que la mujer no rechaza una religión que la deprime o oprime, ¿no? Más no sucede así. La víctima bendice el arma y combate a favor del victimario, o sea, del malo, ¿sí o no? Una paradoja, ¿no? 2-4, ¿no? Ya, 2-4. Luego de 2-4. ¿Esta D, profe? A ver, vamos a ver. ¿Estás segura que 3 o 1? Porque acuérdate que la sí generalmente es un conector. ¿De profe? Claro, ¿no? Ella no transige con el librepensador o libertario. O sea, ella no está de acuerdo con el que quiere, pues, liberarse de esta opresión. Así, rechaza como enemigo al reformador que viene a salvarla de lo propio. Este así es un conector de conclusión. ¿Va al final o no? Sí. Entonces sería 2, 4, 1 y 3. La E. Éxtasis. Bien, vamos rapidito. Ampo. Ampo significa blanco. Ampo significa blanco. Albo. Nibio. Su rostro ampo. Su rostro blanco. ¿Ya? Resplandeciente, profesor. Resplandeciente. Ya, también como un sinónimo relativo. Resplandeciente. Ya, resplandeciente también. Ya, son sinónimos. Cima con C de casa es cumbre, ¿sí o no? Es cumbre. Pico. Pico, parte superior. Mientras que cima con S es abismo o precipicio, ¿verdad? Precipicio. Serían antónimos u opuestos. Furtivo. La casa furtiva. Oculto. Oculto. Clandestino. Disimulado. Clandestino. Ya. Disimulado. Encubierto, profesor. Encubierto también, muy bien. Encubierto. Sería sinónimo. Sí. El averno, ese es el lugar donde van a ir los pecadores. Infierno. Infierno. Hades, profesor. El Hades también, ¿no? Aunque también Hades también se dice al rey de los muertos. Orco. El orco. Jena, Jena. Tártaro, tártaro, orco, ya, infierno, tártaro, orco, llena, ya, averno, la casa de la suegra, ya, a ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué sería, chicos? Sinónimo. Inframundo también, ¿no? Inframundo, claro. Vamos con devanear. El cambiar. Delirar también, ¿no? Delirar, ¿no? Delirar. Estás devaneando, estás delirando, delirar. Frenesí. Cambiar. Cambiar. Cambiar también. Desatinar. Desatinar. Errar. Desviar. También. Desviar, errar, ¿no? Claro. Estás desvariando. Estás desvariando. ¿Qué estás hablando? Estás desvariando. Tu mente está desviada, algo así. Desatinar, ¿ya? Muy bien. Son sinónimos. Sinónimos. Avenir. Avenir significa conciliar, muy bien. Acordar. Convenir. Converger. Arreglar. Convenir, arreglar, etc. ¿Cuál? ¿Cuál? Ajustar. O sea, en otras palabras, avenir es estar de acuerdo, ¿no?
Avenir es estar de acuerdo en algo. Mientras que disentir es todo lo contrario. ¿Qué significa disentir? Desacuerdo. Divergencia, ¿no? En vez de convergencia es divergencia, ¿sí? ¿Ya? Etcétera. ¿Son? ¿Qué son? Antónimos. Antónimos. Y rogar. ¿Qué significa lanzar rogar? Lanzar. Y rogar es provocar, originar, ¿no? Provocar. Originar. Ocasionar, producir. Y rogar el mal, producir el mal, por ejemplo. Son sinónimos. Sinónimos. Atroz. Fiero. Cruel. Bárbaro. Salvaje. Bárbaro. Salvaje. Cruel. Sanguinario. Pero sanguinario, ahí estás. Cruento. Cruento. Muy. Sería sinónimos. Sinónimo. Tedio. Aburri. Aburrimiento. Hastío. Cansancio. Cansancio. Desgana. Agobiado. Agobio, desgano, etcétera, ¿no? Diversión, entretenimiento. Distracción. Opuesto. Distracción también, distracción, solaz también, ¿no? Opuestos, opuestos. Excelente. Opuestos. Recibió el parabién. Felicita. Felicitaciones. La felicitación, congratulación. Agasajo. Congratulación, agasajo, ya. Pésame es, ¿las condo? Condolencia. Condolencia, sería opuestos. Irresoluto, el indeciso. Dudoso. El baile del mono dudoso. ¿No? Irresoluto, dubitativo, indeciso, dudoso, perplejo. Sinónimos. Sinónimos, muy bien. Luego tengo al suspicaz, una persona suspicaz. ¿Quién es el suspicaz? El desconfiado, pues, ¿no? El receloso, el desconfiado, el reticente. Presente. Presente. A ver. Connubio, a ver, connubio sería matrimonio, boda, nupcias, no. Casorio, himeneo, mortaje, nupcias. Nux está ya. Carte. Ahora, ¿qué pasa con enlace y unión? Enlace y unión son dos sinónimos relativos, ¿ya? Porque una unión matrimonial, tiene que decir, ¿no? Unión, porque una unión también puede ser unión de socios, ¿no? Una unión de socios, una unión de compañías, ¿ves? Igual, enlace también es general, ¿no? Entonces, son antónimos relativos, pero lo más exacto son estos, ¿no? Absolutos, ¿está bien? Sinónimos. Serían sinónimos. Profesor, ¿qué es mortaja? La mortaja, boda y mortaja del cielo bajan. La mortaja es el manto con que solían cubrir a los cadáveres, ¿no? La mortaja es el manto que conseguía para enterrarlos, ¿está bien? Es la mortaja. Uh-huh. Ya. Venático. Transformado. Loco. Loco. Orate. Orate. Maniático. Maniático. Inflado. Maniático. Chalado. Chalado. Chalado, ¿no? Maleta. Enfermo, ya sé. ¿Son? Sí, no. Sí, no. Y por último,
Tenemos fatuo, petulante, presu. Presumido. 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 Vanidoso. 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 ¿Qué más? Soberbio. Engreído. Soberbio. Suntuoso. Engreído. Pretencioso. Presunto. También. Engreído. Pretencioso, profesor. Pretencioso. Vano. Vano no, vano es inútil, más que todo, no, vano es inútil. ¿Ya? Osco, profe. Atrevido, profesor. Osco es amargado, osco es insociable, ese es osco, insociable es osco. Atrevido más bien es una persona, viene a atreverse, ¿no? Más, envalentonado más bien es el atrevido, ¿ya? Serían sinónimos, ¿no? Sí. Sí. Vamos a tomar una fotito para mandarlo y lo tenga usted en su banco de preguntas. A ver. Ahí está la foto. Ahí va. Ahí está la foto. Bien, chicos, entonces altanero sí sería Exxon altanero. Ya, muy bien. Vamos a trabajar de 6 a 10 planes de redacción, 5 minutitos. Ya, de 6 a 10 los planes de redacción. ¿Está bien? Nos ponemos a trabajar de 6 a 10 planes de redacción, 5 minutitos. Apaguen sus audios, por favor. Gracias.
Vamos a ver cómo nos ha ido en estos ejercicios. Veamos. A ver. Ya. Vamos a ver. Ya. La A dice, vamos a ver, hay que colaborar. La A. Sí, vamos a ver, hay cuatro sí iniciamos, ¿no? ¿Quiénes eran los jesuitas? Primero, ¿quiénes eran los jesuitas? Eran una congregación relativamente moderna fundada en el siglo XVI. Muy bien, es la pregunta cuatro, ¿quiénes eran los jesuitas? Ya. Luego de cuatro. Dos. Sería dos. Muy bien, entonces, era un instituto mucho más joven que las... Esta palabra es clave, ¿no? Cuando dice que era mucho más joven, ¿verdad? Es clave esto de acá, ¿no? Y relativamente moderna, acá esta palabra relativamente moderna me la une a la 1, ¿no? Era un instituto mucho más joven, relativamente moderna, muy bien. Y luego esta expresión, mucho más joven, me la vincula con una 5, ¿sí o no? Una institución más joven, ¿ves? Me la une, ¿o no? Y más combativa. ¿Ves? Mira cómo voy buscando, ¿no? Relativamente moderna, mucho más joven, una institución más joven y más combativa. Así es la idea. Tenemos entonces 4-2-5. 4-2-5 puede ser la B o la C. A ver, ¿qué me dicen? 4-2-5-1. La 1. La 1. A ver, de allí el nombre compañía, para recordar la hermandad entre sus miembros. Ya, mira. ¿No te parece que cuando dice resaltar su rol como soldados, tiene que ver con combativa? Sí. ¿Te das cuenta o no? Sí. ¿Ves? Claro, o sea, de 5 a 1 como que no hay un nexo, pero ¿por qué de 5 a 3? Porque 3 dice que aparte de ser muy joven, era muy combativa, y la palabra combativa se vincula con el rol de soldados que cumplían los jesuitas, ¿sí o no? Soldados, ¿ves? Y de allí su nombre, compañía, ¿no? Porque eran una compañía de soldados, pues. ¿Está bien o no? Sería entonces 4, 2, 5, ¿está bien? La D, profe. La D. Uno dado, ¿no? 4, 2, 5, ¿cuál es? La C, profesor. La C, profe. 5, 3, 1. Está. La C, profesor. Muy bien. ¿Ves? Entonces, miren cómo voy vinculando. La importancia de una correcta ortografía. Por la 4. La 4. Muy bien. La escritura ortográficamente correcto es síntoma de pulcritud mental, ¿no? La escritura ortográficamente. Es así que tenemos la obligación de respetar el idioma, porque es propiedad común. ¿Ya? 4-3. Dos. A pesar de ello, mire, este es clave, porque, o sea, como diciendo, a pesar que la escritura correcta es síntoma de pulcritud mental, a pesar que es obligación nuestra respetar el idioma, o sea, a pesar de todo ello, hay quienes no atribuyen importancia a la falta de ortografía. Ejemplo, un ejemplo particular, un alumno que no cuida la estructura y se siente ajeno al saber, no entrará nunca a fondo en el ¿ves? Algo particular, ¿sí o no? 4-3-2-1. Bazooka. Vamos con la salinidad del mar. ¿Con cuál comenzamos? ¿Hablando de la salinidad del mar o hablando de los océanos? De los océanos. De los océanos, la 3. Claro, de lo general a particular. Y mira, acá dice cantidad de sales. Me parece que acá la palabra sales es clave para ahí. 5. Claro. ¿Por qué voy de 3 a 5? Porque acá me dice cantidad de sales y me menciona, entre las más importantes, está el cloruro de sodio, que sabemos que son sales, y las sales de magnesio, ¿ves? Ahí están las sales, ¿está bien? Luego la 1. Ya salió. La salinidad de las aguas del mar varía,
Muy bien. Luego, y la diferencia de salinidad se debe a factores como la evaporación. Ejemplo, los mares cercanos a los polos tienen escasa evaporación, ¿ves? Muy bien, sería éxtasis. Éxtasis. Vamos con la importancia del Nilo. Con la 3. Muy bien. El Nilo es un río que da vida a toda la comarca que cruza en el norte de África. Muy bien. Luego, 2-1, 3-2-1 o 3-4. 3-4. 1. Ya. Lo que pasa es que acá se cumple también el criterio de generalidad. ¿Sabes por qué sería 4? Porque acá dice, favorece al hombre, ¿ves? General. Y la pregunta es, ¿de qué manera favorece al hombre? ¿De qué manera favorece al hombre? Lo favorece, claro, porque sus aguas fertilizan las tierras y también porque el hombre aprovecha la navegación, ¿ves? Por eso sería 3-4 y de 4 hacia... De 4 hacia 1 y 2, criterio de generalidad, porque te está especificando por qué las aguas del Nilo favorecen al hombre, ¿no? ¿Por qué lo favorecen? Porque fertiliza las tierras del hombre y porque el hombre utiliza el río para la navegación. ¿Ves? 3, 4, 1, 2. Sería bazooka. Ajá, muy bien. Mira, este ejercicio es cronológico de cultura general y así plantea UNEVAL muchas veces. Y ahí los puede agarrar si es que por ahí desconocemos, ¿no? Entonces, ahí como que hay un prerequisito tener una cultura general, en este caso en el campo de la historia de los presidentes del Perú. A ver, ¿cómo te va? Bueno, por una cuestión, sabemos pues que Tupac Yupanqui pertenece al incanato y obviamente es primero que 5, ¿no? A ver, 3, después viene la presencia española y el virreinato, 5. A continuación, ¿quién viene? ¿Leguía, Bustamante o Ramón Castilla? Ramón Castilla. Ramón Castilla. Luego de Ramón Castilla, chicos. Bustamante. No, ahí sí. El Oncenio de Leguía, más o menos 1912-13, ¿no? Y ya José Luis Bustamante es a partir de la década de 1930 y pico. Entonces, José Luis Bustamante es al final. Entonces, sería... La B. La cosa sería 3-5, 3-5, 1-2-4. Enano. Del 19 al 30, sí. Enano, ¿es? Muy bien. Sería enano, ¿no? Vamos a ver acá. Muy bien. Seguimos con nuestro periplo. No podemos descansar. No tenemos un objetivo en común. ¿Ya? Acá viene con términos excluidos. Acá quiero corregir. Acá no es replanta, es replana. La replana, ¿ya? Hay una pequeña corrección. Son 16 ejercicios, ya creo que te veo un poquito más ducho con términos, con los léxicos, yo creo que vas a tener mayor acertación. ¿Ya? Vamos a trabajar en 5 minutitos también estos ejercicios de términos que son 16. ¿Ya? 5 minutitos, vemos cómo les ha ido, cotejamos. A trabajar entonces.
Bien, 5 minutos. Vamos a ver. A ver, el ejercicio número 1 dice añoranza, ¿no? La añoranza es un recuerdo triste. Pena. Entonces, en ese sentido, se vincula con pena y melancolía porque la añoranza es un recuerdo triste, ¿no? En general, pues, la melancolía, la pena. Y también se queda la palabra evocación y rememoración porque tiene que ver con el recuerdo, ¿sí o no? También con un recuerdo que causa nostalgia. Sí. Entonces, ¿acá cuál eliminas? Acá la tendrías pena. Que... Anuencia. Anuencia significa permiso, ¿ya? Significa permiso. Muy bien. Correcto. El Edén. El Edén. A ver, acá hay una relación de sinonimia cuando se habla de Edén como sinónimo del paraíso, ¿no? Ah, profesor. Claro. ¿Cuál eliminas acá? Cachaza. Cachaza, ¿no? ¿Ya qué cachaza qué significa? Esa estamos viendo en el léxico, ¿ah? Lentitud, calma, pachorra, parsimonia, ¿no? Etcétera. Flema, excelente. Luego tengo acá joyas, como que no tipos de joyas, por lo preciado que tiene. ¿Quién no es un tipo de joya acá? A ver. Cicate, muy bien. También palabra del léxico. ¿Qué significa? Motivación, estímulo, ¿sí o no? Motivación, estímulo. Se va a cicate. Sinónimos de bromista, menos. Acucioso. Muy bien. ¿Qué acucioso significa acucioso? Acucioso es inteligente, agudo, no perspicaz, ¿no? Perspicaz, agudo, etc. Una antología es una selección de cuentos o poemas. Es una selección. Acá hay una relación de sinonimia. Menos. Estima. Excelente, claro. Estigma. ¿Qué es un estigma? Es una mancha, ¿no? Mancha, deshonra. Estigma. ¿Ya? O sea, una colección, un florilegio, analectas también es una selección, un compendio, una síntesis. Ágape. El ágape es el banquete. Entonces, hay una relación de sinonimia entre comida, comilona y banquete. Ahora, el aliño es el aderezo para sazonar las comidas. Y la gula es el exceso del comer. ¿Cuál de las dos se vincula mejor a los demás conceptos? La gula. Gula, profe. Entonces, ¿cuál eliminas? Gula, profe. Aliño. La D, profe. Aliño se va. La D, profesor. Muy bien. Aliño. La felonía es la traición. La felonía es la traición. Existe acá una relación de sinonimia, pero uno de estos conceptos no es sinónimo. Sí. Avaricia. Avaricia. Al ojo. La avaricia es la tacañería. Alacrante es rápido. Alacrante es rápido. Hay una relación de sinonimia menos. Vetusto. Vetusto. Vetusto significa muy viejo, muy antiguo, muy antiguo. Perdón. Muy antiguo acá. Muy antiguo significa muy antiguo. Pero la palabra raudo significa veloz. Llegó raudo a la cita. Veloz. Presto, ¿ya? Se va vetusto. Proemio. ¿Qué es un proemio? Es la parte inicial de un texto. ¿Ya? Parte inicial de un texto. Ese es el proemio. Entonces, son sinónimos de proemio menos... Otervo. Claro, ¿no? Mira, ahí los jovencitos se están acordando porque son palabras que están en nuestro léxico. El protero es el malvado, ¿sí o no? Malvado, nefario, impío, ¿no? Y Sagoge, profe, claro, y Sagoge es un proemio, es una introducción, al igual que el prefacio. Replana, la replana es una jerga, ¿ya? ¿Cuál elimino? A ver. Argot, jerga, se quedan, jerigonza. Sí, la Matías. Jeremiada. Aunque la La galimatía es enredo en el lenguaje, pero tiene que ver con el lenguaje. En cambio, jeremiada es lamentación o no. Lamentación. La lamentación. Gallardo. ¿Quién es el gallardo? Un hombre apuesto, de buen porte, valiente también es gallardo. Bizarro. Bizarro. Se queda bizarro porque bizarro recuerda es valiente. Recuerda que bizarro es valiente. ¿Ya? Y el gallardo
tiene una sección de Valentino. Apuesto, Gallardo es una persona apuesto, Garrido, de buen porte. Acá se va Gravoso. Gravoso. Gravoso es pesado, oneroso. Pesado, oneroso. Ya, Bizarro, valiente, Garrido, de buen porte, esbelto, apuesto, el Gallardo. Pueril, que tiene dos significados, uno es insignificante y pueril también tiene que ver con el infantilismo, ¿no? Relativo a lo infantil. Entonces, no es sinónimo. Quimérico. Quimérico, ¿lo vimos o no? ¿Lo vimos? ¿Qué significa quimérico? Fantástico, ¿no? Fantástico. Fantástico. Acaba de ser antiético. Antiético. Subterfugio. ¿Qué es un subterfugio? Un subterfugio es una escapatoria, un pretexto. Se elimina la alusión. La sé, profesor. Excelente. Hacer alusión a alguien, hacer referencia. Muy bien. Además son sinónimos de subterfugio. Utiliza subterfugios, ¿no? Cuando se le pregunta. Justificaciones, pretextos, excusas. Antiético. ¿Son sinónimos de antiético menos? Ético. Ético con H. Recuerda, nuestro léxico también está ético con H, que significa el tísico, el enfermizo, ¿no? Enfermizo. Enfermizo. Canijo. ¿Ya? Venero, ¿qué es un venero? El venero es la fuente donde se encuentran los minerales, ¿no? Hemos encontrado un venero, una fuente, ¿ya? Fuente de minerales. Son sinónimos, creo, ¿no? Menos. La C, la, yacimiento. Un yacimiento donde yacen los minerales. Un yacimiento es. La una, B, profe. La B, ¿no? Sócavón. Sócavones son los túneles subterráneos, simplemente. Y por último, son sinónimos de sentencia menos. Palabras vistas en nuestro léxico, ¿ah? ¿Eh? La. Laudo la. Es sentencia. El laudo del juez es sentencia. La se C, profe. Gatuperio. Gatuperio. Gatuperio es lío. Lío, enredo, embrollo. Embrollo. Todo ha mejorado. Está mejorando su léxico porque son palabras que vienen están en nuestro léxico, porque son palabras de examen de admisión. Entonces, ya vamos a llegar al punto álgido. Acá, rapidito nomás hasta donde avancen en 5 minutos, pero rapidito háganlo, porque yo creo que la mayoría de las palabras ya la están conociendo mejor. ¿Ya? 5 minutos para series verbales, 9:48, 9:53. Empezamos.
Bien, chicos, vamos a ver cómo les fue. Las series verbales consisten en identificar la relación que existe entre las palabras, ¿no? Ahora, la relación puede ser continua, es decir, que la palabra que sirve a burla y la palabra que sirve a quimera puede existir una relación entre estas tres, pero a veces es una relación alternada. Por ejemplo, ya sabes que es quimera, ¿no? Quimera que es fantasía, utopía, ¿no? Algo irreal. Ya sabes, entonces, entre burla y quimera no existe relación. Entonces, esto se llama serie alterna, porque la relación entre burla no sea entre quimera, sino entre irrisión. Exacto. Entonces, ¿qué debo buscar? Debo buscar el sinónimo de quimera, ¿sí o no? Entre las alternativas. ¿Ya? Muy bien. Y el sinónimo de quimera es utopía. Claro, si yo desconozco el léxico, ¿ves? Puedes caer ahí. Puedes caer. Por eso siempre yo les digo, ¿no? El léxico. Igualmente, ataraxia y serenidad, acá sí hay una relación de sinonimia. Pero añagaza no es sinónimo de serenidad, más bien añagaza significa engaño, engaño. Añagaza es engaño. Entonces, ¿dónde veo complot? No, sería filfa. Filfa es engaño. Acá sí la relación es continua, ¿ves? Porque mira, estímulo es sinónimo de incentivo. Y otro sinónimo de estas dos palabritas... Mira, lo vimos acicate, en la serie verbal, lo vimos acicate, y te voy a mostrar acá, mira, voy a subir, acá estaba, ¿ves? Por eso que apunten también. ¿Qué decía acá? Acicate, ¿y qué dije que era acicate? Motivación, ¿ves? Por eso es bueno escribir las palabritas en tu memoria de papel, ¿ya? Candidez es inocencia, candidez es inocencia, estigma es mancha. Vano e inútil. Vano e inútil son sinónimos. Magno es grande. Grandioso. ¿Elevado? ¿Elevado o grandioso? Grandioso. 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 Entonces, magno acá, de verdecito voy a poner otro color. Grandioso. Légamo, hemos visto esto en nuestro léxico, ¿ah? ¿Eh? Légamo, fango. ¿Sinónimos de qué? A ver. Légamo, fango, cielo. Barro, ¿no? De cieno, muy bien. Muy bien. Relación de sinónimos. Cieno, fango y légamo son barro. Hercúleo es musculoso, fuerte, ¿verdad? Cerúleo de color azul. Cerúleo de color azul, ¿no? Muy bien. Acíbar, sinónimo de amargo y sinónimo de hielo. Otro sinónimo de estas tres palabras. Relación de sinónimo continua. Agrio. Muy bien. ¿Quién es el lenguaraz? El hablador. Elocuaz. ¿No? Elocuaz. Muy bien. O sea, entre lenguaraz existe una relación de anemia alterna entre elocuaz. Entonces yo debo buscar un sinónimo de astuto entre las alternativas. Ladino. Ladino, muy bien. Ladino, taimado, astuto, pícaro, tuno. ¿Eh? Bélico es pleitista. Voluble es la persona inconstante que cambia rápido de opinión. Voluptuoso es enorme, ¿no? Y Báquico es relativo al dios Baco. A ver acá. Hogaño es antónimo de antaño, ¿no? Hogaño es ahora, antaño es en tiempos atrás, en tiempo, ¿no? Entonces, el antónimo de neologismo, ¿cuál será? Arcaísmo. Excelente, un arcaísmo, ¿no? Un neologismo es una palabra nueva. Un arcaísmo es una palabra antigua o que ha caído en desuso. Escarmiento, sinónimo de amonestación. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el léxico arribita, una de las palabras, creo, arriba. ¿No? Amonestación, sanción, castigo o punición, claro. ¿No? ¿Qué es la punición? Castigo, sanción, ¿no? Castigo, sanción. Y humar es enterrar el cuerpo, sinónimo de sepultar. Ocultar. ¿Por qué no sería ocultar ni esconder? Porque inhumar y sepultar es enterrar un cuerpo. En cambio, tú puedes ocultar, no sé, ocultar tu dinero... ocultar algo, ¿ves?
¿Ya? Entonces, inhumar y sepultar es enterrar un cuerpo, un cadáver. Entonces, soterrar, sinónimo. Anorexia, el sinónimo de anorexia es inapetencia, ¿no? El sinónimo de anorexia. Entonces, ¿cuál será el sinónimo de hambre? Azusa. Azusa, excelente, ¿no? Eso está en nuestro léxico, ¿no? Mira, el pícaro, el tuno, el ladino, el astuto. ¿Cuál será? Pícaro, tuno, astuto, ladino, taimado o galopín. Ah, galopín. Gandul es el vago. El vago es el senil es el anciano y giboso es el jorobado. ¿Ya? Sería galopín, astuto, pícaro. Mira, eso también lo hemos visto, ¿ah? ¿Eh? Sentencia, resolución, dictamen. Laudo. Ahí está, se te ha quedado, ¿eh? Se te ha quedado, por eso hay que practicar. Muy bien, legamo es barro, ¿sí o no? Legamo es barro. Indigente es sinónimo de laserioso. ¿Otro sinónimo de estas dos palabras? Inope. Muy bien, el inope es el pobre, el indigente, el laserioso. Inicuo es injusto. Corsario es pirata, caco es ladrón, inocuo es inofensivo. Ígneo es sinónimo de candente. Cipote es el tonto, el bobo. ¿Cuál será su sinónimo de cipote? Sote. Sote, muy bien. Edén, vejez, también vimos eso en término excluido. Edén, vergel. Cielo. Sky, sky. Cielo. Gallardo, apuesto. Garrido. Garrido, no, apuesto. Ahí está, ¿ves cómo va quedando? Himeneo con nubios, ¿también vimos o no? Himeneo con nubios. No, ahí está, ¿ves? Va quedando. También vimos sobornable, corrupto. ¿Te acuerdas? Venal, muy bien. Venal es corrupto, recuerda, venal. Un juez venal, un juez penal. Cicatero, manicorto, tacaño, cutre. Muy bien. Ahí. Hablar sin H es cortar. Hablar sin H es cortar, cercenar. Dirigir, no, sigilar. Sigilar es no dormir. Cerrar. De cierra, cortar. Cerrar es cortar. Y por último, me parece que es el penúltimo. Nosocomio. Grito. Ilustre. ¿Quién? ¿Qué es? ¿Quién? A ver, vamos a poner. Ya era para eso. Muy bien. ¿Ah? Docto, ducho, perito. Y lo que pasa es que docto, ducho y perito se vinculan a la experiencia. Ilustre no es a la experiencia, es a la fama. Ilustre. Ya célebre. ¿Ya? Entonces, esa. Muy bien. ¿Y sapiente, profe? Sapiente es sabio. Sapiente es sabio. ¿Ya? Sapiente es sabio. A ver, un ratito, déjenme tomar una captura. Un ratito voy a tomar una foto. Ahí pueden tomar una captura. Algunos. A ver. Ya. Ahí va. Listo. Ahora sí. Muy bien. Entonces ahora volver
Ahí está, ¿no? Excelente. Bien, vamos a entrar entonces a oraciones eliminadas. A ver, voy a compartir un ratito. Quiero que quede claro. Voy a unos puntos. PowerPoint que he elaborado. Acá estás, acá estás. Un ratito ya. A recordar, cuestiones trascendentes. Muy bien. A ver, concreto. Eliminación de oraciones, recordemos, ¿en qué consiste? Consiste en identificar aquella oración impertinente. Se llama oración o enunciado impertinente aquella oración o frase que atenta o va en contra de alguna característica del texto. Básicamente, se dan tres tipos de impertinencia: la disociación, la redundancia y la contradicción, ¿no? Es decir, una vez que lees el texto, lo sintetizas y previo identificación del tema, para identificar el tema, ¿no? De qué o de quién se habla, y sintetizamos o resumimos mi texto, debemos identificar si la oración impertinente es la que disocia, la que redunda o la que la contradice. Si la oración impertinente disocia, tenemos dos tipos de disociación, como tú puedes observar. Cada figura geométrica está representada por una oración. Hay una disociación que se denomina alejamiento temático, y hay otra que se denomina rompimiento temático. El rompimiento temático, la que está en la parte inferior, puedes darte cuenta que hay cinco enunciados, cuatro cuadriláteros y un triángulo. Entonces, si te das cuenta, el triángulo está rompiendo contra la unidad temática. ¿Ya? Apaga el micro. Ya, muy bien. ¿No? El triángulo está rompiendo contra la unidad temática, ya que la unidad temática, ¿de qué me habla? De figura geométrica de cuatro lados. Figuras geométricas de cuatro lados y no de figura geométrica de tres lados. Como si, a ver, cuatro oraciones me hablaran de Diego Armando Maradona y una oración me habla de Lionel Messi. Entonces, elimino la que me habla de Lionel Messi porque la idea es hablarme de Diego Armando Maradona, las otras cuatro, ¿no? El alejamiento temático, ¿no? ¿Qué veo en el alejamiento temático? Veo que las cinco oraciones me hablan de qué. Me hablan de un mismo tema. Ejemplo, como si las cinco oraciones me hablaran de Diego Armando Maradona, ¿ya? Cuatro de ellas me hablan sobre el desarrollo futbolístico de Diego Armando Maradona, pero uno de ellas me habla de Diego Armando Maradona, pero de un aspecto distinto, ¿no? De la muerte de Maradona. Entonces, es la que se aleja temáticamente. Entonces, cualquiera sea el caso, alejamiento temático, cuando cinco oraciones me hablan de un mismo tema, pero una de ellas me habla de un aspecto distinto, o cuando una oración me habla de un tema totalmente distinto al resto, cualquiera sea el caso, se denomina disociación. Sigo. La redundancia. ¿A qué denomino redundancia? Redundancia es la repetición de información. La redundancia atenta contra la brevedad de un texto. Existen dos tipos de redundancia. La redundancia simple. ¿Cuándo se produce la redundancia o repetición simple? Cuando dos oraciones repiten información. Te puedes dar cuenta, en la redundancia simple, la primera oración repite información con la cuarta oración. Según la teoría, dice, se elimina la de menor información. La de menor información es la cuarta, está representada con la A minúscula, dando a entender que viene menor información. Por eso la elimino. Bien. Luego tengo la redundancia compuesta, chicos. En la redundancia compuesta,
Como ustedes pueden observar, ya la repetición se da entre varias oraciones. ¿Qué observo? Observo que la tercera oración está repitiendo información con la primera y con la cuarta. ¿Pero qué sucede? Que la tercera oración, que puede ser la cuarta, la quinta, ese es un ejemplo, que esta oración, la de en medio, contiene parte de la información de la cuarta y parte de la información de la primera. Por eso se elimina. Siempre se elimina la de menor información. Y por último, la contradicción. La contradicción atenta contra la coherencia de un texto, ¿no? Si te das cuenta, hay una flecha que está en sentido contrario al resto. O sea, es una oración que contradice la idea común de las demás. Caso especial. Puede darse el caso, pero no así, de que un ejercicio contenga una redundancia y una disociación. La literatura me dice que si un ejercicio mostrara una aparente redundancia y una disociación, la que debe eliminarse es la que disocia, en ese caso el triángulo. Pero ese es un caso especial y excepcional, ¿no? Los ejercicios en sí se eliminan por un solo criterio, ya sea disociación, redundancia o contradicción. ¿No? Recordar, identificas el tema. ¿Cómo identifico el tema, profe? Pregúntate, ¿de qué o de quién se habla, no? La pregunta para identificar el tema, ¿de qué o de quién se habla? Luego sintetizas tu texto. La síntesis puede ser mediante un título, una frase o una oración, ¿no? ¿Qué se dice principalmente en mi tema? Identificamos las oraciones impertinentes, que puede ser por disociación, redundancia o contradicción. Y por último, eliminamos la oración impertinente. ¿Entendido, chicos? Es un repaso breve porque se entiende de que la práctica sea el maestro. Bien, ahora sí, entonces, con esta breve teoría, vamos a dejar de compartir y nuevamente presentar nuestra separata. Vamos a trabajar los 5 primeros ejercicios. El bloque de 5 oraciones, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar de 1 a 5 en un tiempo de 6 minutitos, a ver, 6 minutitos. A trabajar entonces de 1 a 5.
Bien, jovencitos, vamos a ver cómo ha salido. ¿Qué les parece? A ver, ¿quién me colabora con el ejercicio número uno? Ejercicio número uno. ¿Qué me dice? A ver, por ahí están escribiendo. Dado, dice. Sulfatantes. Comunes. A ver. Ahí te voy, ¿eh? A ver, número uno. Miren. Para la tripulación de la Estación Espacial Internacional era un experimento no previsto combatir el moho en órbita. Ya. La experiencia de la Estación Espacial Rusa Mir ya indicaba que los microbios espaciales eran comunes. La experiencia. Sin embargo, no lo consideran un grave problema. La limpieza se hará con surfactantes comunes y con jabón. La tripulación tenía una ardua labor y estaban retrasados por el incidente. ¿Estás segura que es la D de dado? ¿No sería la B? ¿Por qué? A ver, te escucho. Sería porque aquí menciona la estación espacial rusa. En cambio, las demás alternativas mencionan más que todo sobre combatir el moho en órbita en la Estación Espacial Internacional. Claro. Está especificando una propia estación y se eliminaría la B por disociación. Ah, vamos a ver qué dice el jovencito, porque ahí dicen la E, la D, ¿ya? Muy bien. Claro, ahora, justamente el problema radica en la Estación Espacial Internacional, ¿sí o no? ¿Ah? Mientras que la B de Arlo te habla de una experiencia análoga o similar en la Estación Espacial Rusa, en el Mir. ¿Ya? Ahora, al decir, sin embargo, no lo consideran un grave problema. O sea, ¿qué no se consideraba un grave problema? El combatir el moho en órbita, no se consideraba un grave problema. ¿Cómo se haría la limpieza? Con jabón. La tripulación tenía una ardua labor y estaban retrasados por el incidente. Ya. Pregunto, ¿están de acuerdo con su compañera, con la B de barco? ¿Por ahí alguien de repente, profe? ¿Aló? ¿Se escuchó? Profesor, disculpe, ahí la palabra dice esto. No, la alternativa C te dice que, sin embargo, no lo consideran un grave problema. Es como si estuviera hablando de ambos, ¿no? Tanto de la A y de la B. Cuando dice no lo consideran un grave problema, se refiere a combatir el moho en órbita, pues. Porque el problema, ¿cuál es? El problema es el moho en órbita, ¿no? Combatir ese moho, ¿ves? Entonces, no lo consideran un... O sea, ¿qué no consideran un grave problema? Combatir el moho en órbita. ¿Está bien? Por eso que se quedaría la C. Porque la A y la C se están complementando. Ahora, ¿de qué manera van a combatir ese problema? Utilizando surfactantes como el jabón. ¿Tienes o no? Ahora, la duda creo yo que puede estar en la B de barco y en la E de nano. Ahí está la duda. Tu compañera, ya la escuchamos, ha considerado la B porque considera que no se vincula a lo que pasa en la Estación Espacial Internacional. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Yo diría que la E, profesor. Ya, muy bien. Sería porque ya es como una idea complementaria, profe. O sea, yo lo veo algo complementario, la E. Pero profesor, al momento de mencionar incidente, ¿no se referiría a combatir el moho en órbita? Correcto. ¿Y que está retrasando el labor de la estación espacial? Claro, también por la limpieza. Ya, ahora sí, disculpa, estaba colocándote. Ya, ahora, pero la pregunta del millón es el siguiente. ¿Qué es lo que se quiere hablar acá principalmente? ¿Del retraso, miren, del retraso que ocasiona el problema o de la solución del problema?
Sí, sería la pregunta. Solución. ¿Mm? ¿Solución? La solución del problema. La solución del problema, ya se estaría hablando. Claro, o sea, el autor quiere destacarte principalmente cómo solucionar el problema que existe. Pero claro. hay una oración más bien que ya no se centra tanto en el problema en sí, sino ya como un efecto de ese problema, ¿no? Que es el retraso, ¿sí? Y la B de barco, ¿por qué quedaría la B de barco? Porque es un antecedente de que este problema que se dio también en la estación Mir se pudo superar, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, en cambio la E, ya no se centra en el problema en sí, sino, reitero, se centra en un efecto del problema, ¿no? En el retraso. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué es? Claro, por eso que es importante cuando lean, usted preguntarse, tiene que preguntarse, ¿de qué se habla, profe? Se habla del modo en la órbita. Pero ¿qué es lo que principalmente el autor? La solución de este problema, profe. Entonces, tú tienes que cerrar tu texto con las preguntas, con los resúmenes. De esa manera se aclara más el texto. ¿Ya? Claro, porque de ella está repitiendo ya. Está disociando en sí, está disociando. ¿No? Porque se está hablando ya del retraso por el incidente, pero acá no se quiere hablar del retraso en sí, se quiere hablar principalmente de la solución del problema del modo, ¿ve? Muy bien, disociación, ¿correcto? A ver, número 2, ¿qué me dice? ¿Están fuertes los ejercicios? Sí, están fuertes, tienen un nivel, gran nivel, pero así lo quiero yo desarrollar más, ¿no? A ver, ¿qué me dicen con la número 2? La prensa acaba de develar, o sea, de descubrir la imposibilidad de descifrar el código genético. La prensa, mira, se está hablando de la prensa, ¿ya? Luego, ¿qué dice la B? Alrededor del 20 o 30% de nuestro código genético es difícil de leer utilizando los actuales métodos de secuencia. Es por esto, o sea, ante la dificultad, ¿no? Ante la dificultad de poder, como se dice, descifrar, es por esto que los especialistas aún no lo han descifrado, ¿no? Hay una relación de causa y efecto entre B y C. Además, el resto ha sido clasificado solo a pedazos. Todo se refiere al código genético, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? La situación es análoga a la tener que reconstruir un libro al que le arrancamos páginas, la cortaron y la... Ahora, la E es como un ejemplo para darte a conocer, lo difícil que es interpretar el código genético. ¿La A o la E? La E sería. Profesor. Mira lo que dice acá. Acá dice, es difícil de leer utilizando los actuales métodos de secuencia. Y acá te dice la imposibilidad de descifrar. El resto ha sido clasificado a pedazos, pero ha sido clasificado. La respuesta es... Azote. Primero, ¿por qué? Lo que pasa es que usted dice, profe, ya la E te habla de... No, pero el autor dice, la situación es análoga. ¿A qué situación se refiere, jóvenes? Pregunto, ¿a qué situación se refiere? A decir, la situación es análoga, y análoga es semejante. ¿A? ¿A qué situación? A la dificultad de leer el código, o de la dificultad de leer o descifrar el código genético. Lo que pasa es que la E, el autor utiliza una semejanza como para hacer más sencilla la explicación de la dificultad de leer el código genético. Entonces, de la B hasta la E, todo gira en torno a la dificultad para leer el código genético por parte de los científicos. Pero la A simplemente te dice, los
la prensa ha descubierto que es imposible descifrar. Además, de Beasta no dice que es imposible, sino que es difícil, ¿sí o no? Es difícil descifrar. Entonces, ahí está el detalle. Azote sería. Vamos con tres. ¿Qué me dice? Las flores híbridas. A ver qué me dicen. Enano por ahí. ¿La ve? No. A ver, ¿no? Las flores híbridas tienen a veces olores banales. O sea, olores no aromáticos, olores no tan atractivos. Ya. Esto constituye un problema tanto para los granjeros como para los románticos. A ver, que sean banales. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que sucede es que a las plantas que producen grandes frutas o bellas flores, les queda poca energía para emitir olores agradables. Esto origina que tengan serias dificultades para atraer a las aves y a las abejas polinizadoras. La ayuda está en camino. Chicos, acá se quiere hablar de la solución o del problema. Solución. De la solución, ¿se quiere hablar? Sí. ¿O se quiere presentar el problema? Del problema, es el problema. Claro, del problema, exacto. Problema. Claro, entonces, ¿cuál eliminamos? ¿Enano o no? Éxtasis. Claro. ¿No? Entonces, la E ya te dice la solución, pero la A, B, C, D, justamente, ¿ya? Te habla del problema en sí. Vamos con cuatro, a ver. ¿Qué me dicen cuatro? ¿Necesita el mundo una impresora de esculturas en hielo? Algunos ingenieros afirman que sí. Los diseñadores industriales realizan muchos de sus trabajos con modelos tridimensionales por computadora. Pero luego necesitan elaborar moldes o prototipos. Por ello, estos ingenieros pretenden resolver el problema. Para solucionar esta dificultad, los ingenieros... Un equipo que construye una cuestión de horas, un modelo tridimensional en hielo, utilizando una técnica que llaman congelación rápido. Jóvenes, acá hay redundancia. Acá hay redundancia. ¿La redundancia dónde está? La D. Entre la D de dado y la E de enano, ¿no? Uh-huh. Dice la E. Por ello, estos ingenieros pretenden resolver el problema. Para solucionar esta dificultad, o sea, para resolver este problema, los ingenieros, ¿ves? Date cuenta que la D de dado y la E de enano repiten información al inicio. Y la teoría me dice que debo eliminar la de menor información. ¿Cuál es? La D. Rebusnancia. Y por último, Durex Durex, muy bien. Un geólogo de la institución oceanográfica Woodhull inquietó recientemente a los residentes de Virginia y Carolina del Norte. A ver, vamos a ver qué pasa, de qué manera. Anunciaba la causa de posibles grietas de kilómetro y medio de ancho en el fondo marino de las costas de los estados. Esto lo descubrió durante un crucero de investigación en las costas de Panamá. Descubrió la existencia de reserva de gas comprimido bajo tierra. Un evento como este podría ocasionar un terrible terremoto. Pregunto, ¿qué es lo que se quiere hablar principalmente acá? ¿Del descubrimiento de este geólogo, sí o no? Del descubrimiento de este geólogo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este descubrimiento es de que es de suma importancia, ya que, dice el autor, podría esta falla generar, la grieta, la falla, un terrible terremoto. ¿Enano o casa? Casa. ¿Por qué? ¿Redundancia? No, no es redundancia. Es que yo te digo, a ver, ¿qué
¿Qué es lo que principalmente el autor te quiere dar a conocer acá? ¿Qué es lo que? ¿Cómo lo descubrió? ¿O dónde lo descubrió? ¿O qué descubrió? ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió, sí o no? ¿Y ese qué descubrió dónde se habla? A, la B, la D y la E. Pero la C no te dice cómo, ¿no? Sino dónde lo descubrió, sí o no. ¿Te has dado cuenta o no? Sí, profe. Ya, como que la C de casa se disocia, ya, se disocia, porque se está apartando de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial acá? Lo esencial justamente es el descubrimiento de los de Wood Hall, ¿no? De esta institución Wood Hall, del geólogo, ¿ya? Justamente eso es lo principal. Por eso dice, ¿no? Un geólogo creciente de los residentes de la institución Wood Hall inquietó. ¿Por qué inquietó? Porque anunciaba la causa de posibles grietas. Ya, descubrió que en esas grietas, bajo tierra, había gas comprimido, que puede ser, que puede ocasionar un terrible terremoto. ¿Ves? Todo gira en torno a este fenómeno que ha descubierto. Pero la sede de casa ya no me habla en torno a este fenómeno que ha descubierto, sino en qué circunstancias lo descubrió, ¿no? Cuando viajaba hacia Panamá. ¿Está bien o no? La sede casi. Bien, jovencitos. Bueno, ya hemos hecho una clase tensa en el sentido bastante, ¿no? Bastante profunda. Ha habido un desgaste energético mental, está bien. Pero también hay que regular un poco, porque si no es contraproducente. Ya. Día de mañana ya el profesor Meyer, ya yo inicio y luego me da la posta el profesor Meyer. Ya yo hoy día he tomado toda la hora porque el día sábado me reemplazó el profesor Meyer. ¿Está bien, chicos? Entonces, mañana seguimos, vayan trabajando, que están interesantes los ejercicios, como dice Exxon, ¿no? En su nivel, como se debe ser. Profesor, una consulta. En los gran videos grabas, ¿lo va a enviar? Los videos los mandan los fines de semana, porque es una chambota, ¿no? Es un fuerte esa chamba. De entonces, la semana pasada, profesor. Ah, no me han mandado, ya. Yo le voy a hacer presente, yo lo voy a hacer presente, ¿ya? Ya deben estar mandando, lo deben estar mandando, sí lo van a mandar, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Repasen su léxico, ya vamos a terminar, cuídense. Cuídense, hasta luego, chicos. Bendiciones, profesor. Igualmente, bendiciones a todos, ¿sabes? Bendiciones a todos, cuídense mucho. ¿Ya? Que Dios los bendiga a todos, cuídense.